Hola a todos, bienvenidos. Hoy en nuestra primera sección iniciaremos por conocer las partes de la guitarra. Para comenzar, vamos a reconocer las partes de la guitarra. La caja armónica o caja de resonancia, el puente, la boca, el brazo o mástil, que es esta pieza completa. La parte frontal de ese mástil es el diapasón dividido en unos cajoncitos que son los trastes. A este lado tenemos la cabeza del mástil en el cual se encuentra el clavijero. Las clavijas, que son la pieza que nos permiten tensionar o destensionar las cuerdas. Tenemos las cuerdas, que son 6, numeradas de abajo hacia arriba, donde esta sería la primera, la segunda, la tercera, cuarta, quinta y sexta. Los dedos de la mano izquierda los vamos a numerar. No se numera el dedo pulgar, puesto que es el que va detrás del diapasón de la guitarra. Numeraremos los otros, siendo el 1, 2, 3 y 4. A continuación, voy a mostrar la forma correcta de tomar la guitarra. Primero, esta parte de la guitarra se apoya sobre el muslo. El brazo se coloca encima de la caja, aproximadamente en esta parte, dejando que la mano caiga acá. La guitarra se sostiene desde acá. La mano izquierda, la función que tiene es realizar ejercicios y acordes. La mano izquierda en ningún momento va a sostener la guitarra. Ahora vamos a mirar la manera correcta de colocar la mano izquierda en el diapasón de la guitarra. La idea es que la mano quede muy suelta, que en ningún momento esté acá, porque estaría amarrada. Necesitamos es ubicar el dedo pulgar detrás del segundo traste aproximadamente de la guitarra y que nos permita este movimiento. Nos permite el movimiento acá y nos permita este movimiento acá. ¿Ven? Es un movimiento muy suelto, muy libre, y esto nos va a ayudar a que después podamos desarrollar buena velocidad en los ejercicios siguientes. A continuación, vamos a mirar lo que es el cifrado numérico. Un número de 2 cifras, cuya primera cifra representa la cuerda y la segunda cifra el traste en que debe ir ubicado el dedo. Ejemplo, el número 22, la primera cifra es la cuerda, tenemos la cuerda 2. Y la segunda cifra, el 2, corresponde al traste. Entonces ubicaríamos en la segunda cuerda el traste 2 y ahí colocaríamos el dedo. Eso sería en cifrado numérico el número 22. Es importante tener en cuenta que para los primeros 4 trastes de la guitarra asignaremos los 4 dedos de la mano izquierda. Esto es el dedo 1 en el traste 1, el dedo 2 en el 2, el 3 en el 3, el 4 en el 4. Tomemos ahora otro ejemplo de cifrado numérico. Hagamos el 53. La primera cifra, el 5, corresponde a la cuerda 5. La segunda cifra, el 3, corresponde al traste, traste 3. Para el traste 3 corresponde el dedo 3, que sería dedo 3 en la cuerda 5, traste 3. 53. Para hacer el rasgueo, colocamos la mano de la siguiente manera y la pasamos sobre las cuerdas muy suavemente, de arriba hacia abajo, cuidando de que la primera cuerda esté sonando. 1, 2, 3, 4. Y así se hace repetidas veces. Luego, con la mano en la misma posición, entonces le damos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 4 hacia arriba, 2, 3, 4. El acorde, que es el que se realiza pulsando las 3 primeras cuerdas con los dedos índice, medio y anular, se hace de la siguiente manera. Hay que tener cuidado de que el movimiento sea de los dedos, que cuando esté haciendo el acorde no esté jalando la mano debe estar
quieta, muy relajada, y los dedos haciendo un movimiento de arañado. Ahora vamos con el bajo. Teniendo los dedos índice, medio y anular en posición acorde, con el pulgar sonamos la sexta cuerda de la guitarra. 2, 3, 4. Ahora vamos a la quinta. 1, 2, 3, 4. Vamos a la cuarta. 2, 3, 4. A la quinta. 2, 3, 4. A la sexta de nuevo. 3, 4. Se deben practicar todos los días para lograr un buen dominio del manejo de la guitarra.